Hola Fer, ¿cómo estás? Hola, Estef, muy bien, ¿y tú? Muy bien, también gracias. Aquí en Oaxaca en una semana especial para nosotros, ¿no? Sí, muy ajetreada, ¿eh? Muchísimo movimiento. Muchisísimo. Ah, esto va arriba. Bien, pues quiero que hoy platiquemos sobre nuestra fiesta, sobre la Guelaguetza y sobre un tema particular que engloba muchas cosas interesantes, que es el tema de Yalitza Aparicio y Híjole. la Guelaguetza 2019. Va, va, buenísimo, buenísimo. Dime, Pues dime. bueno, el fenómeno Yalitza se da hace unos meses en México y en el mundo y surge a partir de que de una película de Cuarón que trata sobre la vida de una chica que es empleada doméstica en la Ciudad de México en los 70s. Y esta chica llega hasta la ceremonia de los Óscares, pero ella no es actriz, ella es maestra en la Mixteca oaxaqueña y ella llega hasta los Óscares, ¿no? Gracias a esta actuación. El fenómeno que surge acá y es interesante es, por ejemplo, este año vino a la Guelaguetza y se decía que por la presencia de ella, cada boleto iba a llegar al costo hasta de 20 mil pesos, Sí, ¿no? Para, claro. empezó a decir que ella iba a bailar en la Guelaguetza, ella lo desmiente. Sin embargo, el fenómeno Yalitza como que llama mucho la atención hacia Oaxaca, ¿no? Como que voltea muchos ojos del mundo a ver Oaxaca, la identidad oaxaqueña, la mujer oaxaqueña, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, Yalitza este año fue a la Guelaguetza y circularon videos en donde ella va Escoltada, ¿no? escoltada por muchos como guardias de seguridad y todo, y continúan los ataques contra ella. Hay que recordar que desde que ella empezó a ser famosa, no todo el mundo la quiere, ¿no? Y aunque sea oaxaqueña y muchas personas podríamos o podrían identificarse también con ella, hay muchas personas que podríamos tomar la identidad, pero hay quienes la critican de una forma hasta cruel, Claro, ¿no? claro, claro. Fíjate que si lo analizamos así paso por paso este fenómeno Yalitza, creo que vamos a encontrar cosas muy interesantes. Este enojo, esta aversión, esta agresión, este ataque, ¿de dónde surgen? O sea, creo que podemos empezar por ahí, ¿no? No se le agrede a cualquiera. Hay que recordar que tenemos ya una forma de ver el mundo, una forma establecida, un esquema. Y para que ese esquema funcione, ciertos valores tienen que estar predefinidos. Por ejemplo, si alguien llega y te dice, te vendo un celular, no sé, un iPhone 6, 7, un Huawei bueno, etcétera, en 20 pesos, ¿tú qué dirías? Pues Uno dice, esto no vale 20 entonces pesos, o sea, tal vez ni es robado porque estás demasiado barato, o sea, tal vez me quiere engañar o hay una trata de por medio, etcétera. ¿Por qué sucede eso? Porque hay un esquema predefinido que asigna un valor, algo que ya conocemos y que compartimos de manera sí. colectiva. Entonces, lo que sucede con Yalitza es algo muy parecido. ¿Quiénes normalmente vemos en Hollywood? ¿Quiénes normalmente vemos en los Oscars? ¿Cómo son esas personas? Pues normalmente son personas que cumplen con estándares de belleza muy Claro. europeos, Sí. norteamericanos. Muchísimas actrices son incluso súper parecidas. A mí me pasa como que confundo muchísimo y digo, son muy iguales. O sea, Sí. aparte de que ya eran iguales, intervenciones quirúrgicas y todo que las hacen cada vez más iguales y Sí. más bonitas, supuestamente. Cuerpos Exacto. súper delgados, estatura más altas de lo que podemos ver en Oaxaca, por lo Claro, menos, claro. sí son. Entonces, este es como lo común, ¿no? Ciertas chicas quizá afroamericanas, minoría, pero creo que nunca habíamos visto a una chica indígena en una ceremonia, y Claro. oaxaqueña en la ceremonia de los Óscares, ¿no? Por supuesto, y eso es impresionante porque es romper un esquema. Y entonces lo que nosotros los seres humanos tendemos a hacer cuando algo se rompe, cuando algo rompe nuestros esquemas, nuestros valores predefinidos, tenemos que atacarlo para destruirlo. Y eso habla mucho de la forma en que los mexicanos nos referimos a nosotros mismos. Fíjate, un tema nos lleva a otro. Está Yalitza y la Guelaguetza. El fenómeno de Yalitza ya de por sí, fíjate, es curiosísimo. Críticas y ataques. ¿Por qué? Porque ella tiene una escolta. ¿Quién se cree? ¿Por qué se hace de esto? No debería tenerlo. Se le subieron los humos. Ella ni actúa. Perfecto. Vamos a cambiar a la persona. Ahora que no sea Yalitza. No sé, que sea tal vez una actriz. Scarlett Johansson, vamos a Nos pensar en vamos ella. muy lejos. Está buenísimo. Pues,
Bueno, es que mínimo ella debe tenerlos. O sea, porque ella la tiene que cuidar, porque le puede pasar algo, etcétera. ¿Cómo? Entonces, explícame qué pasó ahí. ¿Cómo? Para una aplica y para otra no. ¿Por qué? Porque los esquemas que tenemos heredados ya tienen perfilado quién es bueno, quién es malo, quién merece y quién no. ¿Y cuál es la parte más triste de esto? No somos los que merecemos. Y no lo digo como oaxaqueño, lo digo como mexicano, lo digo como latinos. No somos los que merecemos, somos los que podemos ser expuestos. Algunos autores incluso nos dicen los nadie, ¿no? Los que pueden ningunearse. Fíjate, es impresionante. Si hay algún tipo de, ¿cómo decirlo?, de tragedia que involucra a personas que tienen una posición social elevada, sí es una gran tragedia. Apenas hubo la cuestión de, justo en estas fechas, un integrante familiar, no me acuerdo, el hijo, el nieto de Mole Juquilita. Sí, hubo una cuestión de secuestro por ahí, todo eso, y se empezó a difundirse la noticia, ¿no? Que la manejaron muy bien y las cosas eran bien, qué bueno. Pero ¿cuántas otras personas son secuestradas, olvidadas e invisibilizadas? Eso dice mucho. La gran pregunta es, ¿por qué sucede eso? ¿Qué pasa con nuestros esquemas? ¿Qué pasa con nosotros? ¿A partir de qué los construimos? ¿Qué se te ocurre? Los construimos mucho a partir como de, obviamente, de lo que desde pequeñas y pequeños nos dicen, esto es lo bonito, esto es lo bueno, arriba a la derecha es lo bueno, ¿no? Claro. Cuando realmente podríamos cuestionar y, por ejemplo, en el caso de Yalitza, ¿no? ¿Qué amenaza el hecho de que ella esté ahí? Cuando nos podrían orgullecer y decir, la verdad, exacto, ella se parece más a mí que Scarlett Johansson. Exacto. Ella tiene más en común conmigo que Scarlett, por lo tanto, en teoría debería ser, bueno, a mí, si ella está ahí, a lo mejor ella me representa más a mí que todas las otras, ¿no? Entonces, ¿qué amenaza? ¿Por qué atacarla a ella, ¿no? ¿Qué significa romper un esquema? Es brutal y es impactante porque es inconsciente. Incluso estos experimentos un tanto absurdos, ¿no? De que un bebé gurito y un bebé negrito, ¿no? Y cuál eliges, cuál es bueno, cuál es malo, ta, 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 ta. En estas cuestiones de, pues, que incluyen incluso la ideología de género, la cuestión de la raza, la xenofobia, etcétera, uno puede observar cómo las masas sostienen discursos, hablan de discursos, hablan de frases que no pueden sostener. Si uno se les cuestiona y dice, oye, ¿por qué esto?, ¿por qué lo otro?, llegan a un punto donde, pues no sé, me lo dijeron, y como me lo dijeron lo tengo que repetir. ¿Cuál es el gran problema? Que ese discurso termina convirtiéndose en una autoagresión. Igual hace poquito sacaron una noticia de que en Nissan, no me acuerdo, una chica mexicana iba a ser como que... Mayra, se llama Mayra, ¿no? Mayra... Pero iba a tener un cargo muy importante, sí, ¿no? No me acuerdo cuál es con exactitud del cargo, pero es una mujer mexicana, ¿no? Eso es una cuestión de orgullo. Y es una cuestión de que, oye, los mexicanos podemos y no tenemos que ser necesariamente flojos. O desobligados. O impuntuales. O no cumplidos. Hay talento. Y eso es muy interesante porque, si te das cuenta, normalmente cuando hablamos de noticias buenas para México, se gana un concurso de robótica, se van a la NASA, etcétera. Un deporte, alguien gana, etcétera. No hay una trascendencia que digas, oye, qué orgullo, ¿no? Pero si hay una noticia negativa, ¿qué sucede ahí? Pues se hace viral, ¿no? Exacto, se hace viral. Insisto, ¿por qué pasa eso? Precisamente por estos valores, por estos esquemas que nos anteceden desde hace muchísimo y que nos lastiman, que nos dañan, que repetimos sin darnos cuenta. ¿Una forma más optimista de ver a Yalitza cuál sería? Pues yo pienso que puede ser la apertura hacia no todo tiene que ser como nos han dicho en Hollywood, ¿no? Porque claro, esa no es la mayoría del mundo, no se ve así. Claro. Y no, quitarnos también como es que eso es lo bonito y esto es lo no bonito. Uh-huh. Y eso es lo bueno y esto es lo malo. Cuando realmente no tiene por qué ser así, ¿no? Porque ¿quién dijo que ellas eran las buenas cuando no es así? Esa apertura a que se visibilicen a más personas, a que no se vincule necesariamente el talento con la belleza y con el estándar de belleza que Hollywood nos plantea, cuando eso hace daño. ¿Cuántas chicas no se sienten frustradas porque no se parecen a tal actriz, a tal modelo, cuando a lo mejor nunca van a parecerse porque su fisionomía no es así y no está mal? Exacto. Entender que cada persona es como es y ver que el mundo puede ser un lugar para todas y todos si es que lo permitimos, pero cuando se
quiere crear esta oportunidad, se ataca. Eso me gusta mucho porque son discursos muy bonitos, porque son utópicos. En realidad nunca se van a alcanzar. Lo que sí se puede alcanzar es un sujeto que pueda defenderse, defender sus raíces, defender lo que piensa, defender lo que sabe y sentirse orgulloso, pleno e íntegro con eso. Y te pongo un ejemplo muy bonito. Hace como 3 días fui al mercado que está por mi casa, y hay una señora, ya grande, que vende verduras, una marchanta. Está ahí, Doña Mari, muy agradable. Doña Mari es una mujer adulta mayor, yo le calculo que tendrá más de 60 años, pero muy orgullosa de sus raíces. O sea, tiene su vestimenta, tiene sus trencitas, tiene así, no sé qué comunidades, pero en sus ojos se ve que está muy conectada con los significados que su vestimenta y su forma de ser tiene. La cultura que rodea y gira en torno a Doña Mari, y aparte tiene su puesto de verduras, vende y vive bien y es feliz, etcétera, y eso es maravilloso. Eso es mucho más real, muchísimo más real que estos escenarios y cuentos que nos pintan las películas, las novelas, etcétera. Y eso es algo que se tiene que rescatar y que se tiene que poner adelante, que se le tiene que dar mucha dignidad por el bien de todos, como oaxaqueños y como mexicanos. Yo algo que cuestiono mucho de las cuestiones de fiesta de la Guelaguetza es que es un pico, ¿no? O sea, estamos siendo negativos, 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 juzgando que la Guelaguetza, somos oaxaqueños, qué felicidad, tenemos identidad, negativo, 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 negativo. ¿Por qué no mejor, así, claro, celebrar la Guelaguetza, la identidad, etcétera, pero no mantener un esfuerzo un poquito más constante? Si uno no quiere, no positivo, pero por lo menos medio, ¿no? O sea, bueno, ya no hay que atacarnos tanto. Y eso se ve clarísimo en Yalitza. Yo lo he escuchado en muchísimos lados, es que no sabe actuar, es que qué hace ahí, es que el changuito, o sea, es como de, oye, ¿qué pasa? O sea, como bien dices, somos mucho más parecidos a ella que lo que es Scarlett Johansson, se me fueron nombres de artistas, no puede ser. Pero bueno, Wits, Marilyn Monroe, muchas gracias, etcétera, ¿no? Y el hombre es igual, o sea, eso es muy, muy interesante. Entonces, nuestra la identidad, que es lo que nos hace únicos, nos hace distintos, nos da valor, nos dignifica, etcétera, en el caso de México y Latinoamérica, tiene un gran pero, que se llama el mismo mexicano. Incluso hay autores como Samuel Ramos que establecen cuál es el problema político y cultural desde la identidad. Y entonces intentan explicar cómo esta cuestión histórica de la imposición, la invasión, de la conquista, así tal cual, nos deja una marca que pervive en nuestros días. ¿Cómo la cambiamos? Yo lo veo con la metáfora de un proceso de psicología. Llega una persona con una depresión, que se autoagrede, supongamos que se corta, ¿no? ¿Cómo le ayudas a que dejes de cortarse? Pues es un proceso grande que puede partir muchísimo como desde la aceptación de la propia realidad, ¿no? Exacto. ¿Y qué puedes hacer con ella? Y se parece mucho a lo que tú dices, ¿no? Como construir dignidad a partir de lo que somos, a partir de nuestra identidad como personas. Y, por ejemplo, nosotros, y seguramente muchas personas que están pendientes ahorita de lo que estamos diciendo, somos oaxaqueñas y oaxaqueños. Y eso nos constituye y nos hace, con ciertas características que nosotros mismos vamos definiendo, pero yo creo que sí sale muchísimo de autoaceptar. Sí, tiene razón, mira, complementando nada más, somos oaxaqueños y somos dignos. Exactamente. Por lo tanto, valemos. Claro. Y eso es brutal, porque no es algo que se diga. Claro. Ahorita, con toda la discusión de la Guelaguetza y demás, podemos presentar algo al mundo, ¿no? Y que el turismo vea y se sorprenda, y oye, qué bonito, cómo bailan, su organización, sus colores, etcétera. Buenísimo. Pero no solo somos la Guelaguetza. Claro, somos muchísimo más que eso, ¿no? Somos desde la creatividad para hacer toda la música, todo lo que se presenta, o sea, música no solo en la Guelaguetza, porque hay comunidades donde todo el año hay música, ¿no? Claro. Donde todo el año hay artesanías, donde todo el año hay costumbres y tradiciones, o la misma Guelaguetza, que es esta cuestión de dar, ¿no? Como de apoyo mutuo. Hay comunidades ni siquiera muy alejadas de la ciudad, donde las personas son muy recíprocas, muy dadivosas, muy unidas. Exacto. Y eso también me parece muy rescatable. También yo noto que las personas de Oaxaca son como muy acostumbradas a nunca llegas a un lugar sin dar, ¿no? Por decir, alguien que se gradúa fuera de Oaxaca siempre tiene que llevar como, ¿qué le vas a llevar a los jueces de tu examen? ¿Qué les llevas a tus compañeras, a tus compañeros?
tenemos eso también y muchas veces no lo vemos cuando en otros lugares de México y ni qué decir del mundo no existe esta calidez. Exactamente, la calidez. Fíjate, eso es sumamente positivo. Retomo la frase, somos oaxaqueños y somos dignos a manera de un grito, ¿no? A manera de una premisa que debe escucharse y debe hacerse más grande y debe compartirse. Porque si una persona no se siente digna, puede ser pisoteada, puede ser abusada, puede ser aplastada, no se puede defender. Incluso puede asumir la injusticia como algo natural. Y eso es impresionante. Quítale a los sujetos la capacidad de defenderse, de conectarse consigo mismos y los dominas. Puedes hacerlos que vivan en condiciones muy, muy complicadas y no se van a quejar porque asumen que es lo que merecen. Y es impresionante porque este giro, este cambio de visión rompe un esquema. Por lo tanto, es atacado también. Claro. ¿Y sabes dónde se ve? En los trabajos. Si una persona defiende sus derechos, habla, dice, etcétera, no es bien recibida. El revoltoso, el que se queja, el que es señalado. Por defender algo que ya es inherente a sí mismo. Es impresionante, ¿no te parece? Sí, por supuesto. Ahora, retomando lo de Yalitza, yo creo que es muy importante simplemente cuestionar, ¿no? O sea, ¿este ataque de dónde viene? Y no solo nosotros desde la psicología, ¿no? Sino al público en general. O sea, oye, si te cae mal, o sea, ¿por qué te cae mal? No, es que no es una actriz y demás, bueno, pero... ¿Y eso qué tendría? Exactamente, ¿no? Incluso a ti de manera personal, ¿cómo te afecta? Exactamente. O sea, ¿te quita algo? ¿Te quitan dinero cuando dicen eso? Exacto. ¿Cómo? O sea, porque sin darnos cuenta formamos parte de una misma cadena, de una misma secuencia que tal vez ni conocemos y que nos hace daño. Y que finalmente es crear violencia, que es algo que yo creo que no necesitamos más. Ni en Oaxaca, ni en México, ni en ningún lado. No necesitamos más. Rescatando todo lo que decimos hoy, yo me quedo muchísimo y me gusta mucho que los oaxaqueños y oaxaqueñas somos dignos. De Oaxaca, en Oaxaca, en México, en el mundo, somos capaces de hacer muchas cosas y podemos ver muchos ejemplos, ¿no? Claro. Y que nos incomode no nos hace más dignos, al contrario, nos... Muy bien. Nos genera más conflicto. Muy, muy, muy bien. Claro, por supuesto. Es la idea finalmente es eso, ¿no? Aportar algo de valor, que es una reflexión, que es algo... Yo creo que el gran regalo de la psicología no necesariamente es cambiar la vida de alguien a mejor, sino que tal vez desde mi perspectiva, desde mi experiencia, es mostrar que hay otra forma de ver las cosas y de hacer las cosas. Y eso en mi experiencia me ha demostrado de que muchas veces... con eso es suficiente para que la gente viva mejor. En vez de encasillarse en un mismo lugar de sufrimiento, oye, puedo ser diferente, cambiar una mentalidad, un mundo. Claro. Es brutal, es impactante. ¿Cómo estás? Sí, está bueno el tema, ¿no? Sí, o sea, muy da bueno. Para mucho. Y bien, pues gracias por seguir este tema. Es un tema súper interesante. Comenten ustedes qué piensan, lo habían visto así, ¿no? Y recuerden compartir y seguirnos en el grupo que tenemos, Te Proyectas en Psicología. Facebook. Exacto. Yo lo que quiero decir es agradecerles mucho. El objetivo que nosotros tenemos es ayudar a que podamos hacer un cambio social de a poquitos, logrando una postura un tanto más crítica. No solo es tener información y repetirla, es pensar lo que vamos a decir. Y los grandes cambios vienen de reflexiones pequeñas, pero constantes. Pues les agradecemos muchísimo y pues la próxima semana tenemos emisión. Que tengan excelente tarde. Chao, chao.